La primera persona que intervé és ella, és l'Antònia Raya. Normalment al fòrum no convidem a ningú a repetir, i no és que repeteixi ella, no, però vam fer un experiment a l'octubre, una cosa que ens va encarregar l'Ajuntament, que era un fòrum poètic on vam connectar. Abans tenim un altre antecedent d'haver compartit espai, doncs quan va haver-hi Follón, havíem sigut l'obra enllà, el cap aquest del Raval Nord, que estava en conflicte amb el MACBA, una mica per aquí, sense conèixer-nos, però hi havia una miqueta de vincle. I ara també, com que venim d'aquesta cosa pandèmica i tal, doncs pensava que algú que estigui una mica en l'àmbit de la salut igual té alguna cosa allà, que ella dirà el que vulgui, igual no es mancarà gens la pandèmia, però és l'excusa per la qual l'havíem convidat. I com que és la primera, sempre té una mica de tensió aquest rotllo i tal, doncs si l'aplaudiu és com un coixinet calorós i després ella parlarà. Totes i tots, i la meva intervenció l'he titulat Los cuidados. El cuidado en sí es difícil de conceptualizar. Es una acción relacional que pretende ayudar al otro en su proceso de salud o de enfermedad. Lo caracteriza la preocupación por el prójimo y el compromiso con este. La manera de interactuar con la persona que recibe los cuidados implica solidaridad, confianza, interdependencia y reciprocidad. El cuidado contempla un dar y un recibir dentro de un contexto que facilite conseguir el bienestar de la persona, sin olvidar su entorno más cercano y la comunidad a la que pertenece. Se sobreentiende que el que cuida necesita comprender al otro para cuidarlo. Cuidar a la persona va más allá de la mirada del individuo. Supone la mirada sobre los rasgos culturales y sociales que tiene este. La mirada sobre el modo de vida de la comunidad a la que pertenece la persona. Ser competente culturalmente para cuidar comporta entender la manera de pensar y de sentir que tiene el otro. Conocer sus creencias y el legado social que el individuo ha adquirido en el grupo. En ocasiones, interpretamos las diferentes realidades a partir de nuestros patrones culturales y tendemos a juzgar el resto. Consideramos nuestras prácticas culturales superior al comportamiento de los demás. Colocamos nuestro grupo social en el centro imaginario del mundo, generando una relación de hegemonía respecto al resto de culturas. Otras veces, la dominación se produce dentro del mismo grupo social, en la que el poder económico es un claro ejemplo. Durante la pandemia, el grupo dominante ha sido aquel que han denominado los expertos, los que tenían el saber. En un inicio, el objetivo era identificar al patógeno y aniquilarlo. Costó un tiempo entender que no podíamos reducir al paciente a la enfermedad, puesto que el paciente pertenece a un grupo social con una manera de pensar, de sentir y con unas creencias y un legado social adquirido en su grupo. Durante todo este tiempo se han vulnerado derechos básicos de las personas. La pandemia obligó a cerrar centros de atención primaria, perdiendo la población la accesibilidad al sistema sanitario. La brecha digital aumentó esa desigualdad a la hora de hacer el acceso, puesto que aquellas personas que no sabían manejar los dispositivos quedaban fuera. El perder a los profesionales de referencia también ha hecho este sistema altamente ineficaz, tal y como recoge Amnistía Internacional en su informe que ha hecho sobre la gestión de la pandemia. Si es difícil conceptualizar el cuidado, aún mucho más es cuantificarlo, pero os aseguro que cuando está ausente esto se nota y mucho. No poder visitar a las personas mayores, el aislamiento de las ancianas en las residencias, no poder acompañar la muerte de familiares cercanos, no ser capaces de saltarnos el protocolo y ver la particularidad de cada caso para actuar en consecuencia, son ejemplos en los que los cuidados no han estado presentes. Y no es una crítica a mis compañeras, nosotros y ellas hemos intentado paliar de la mejor manera la situación, pero es una realidad que ha existido y no se puede obviar. No podemos obviarla porque toda cultura recibe influencias y modificaciones a lo largo de su historia.
Las culturas son dinámicas, cambian en el tiempo por la propia acción de la sociedad y o por factores externos importantes como ha sido la pandemia. La ausencia de cuidados en situaciones como las descritas se han traducido en malestares dentro de la sociedad. Malestares que, de nuevo, son culturalmente diversos y no pueden reducirse todos a tener ansiedad o a tener depresión. Malestares de los que deberíamos salir sin psiquiatrizarlos y sin medicalizarlos, sino procesando y poniendo en valor los cuidados. Recordar los cuidados, ese acto relacional entre dos personas, teletrabajar, comprar por internet, pedir comida para que la traigan a casa, nos aleja de esos actos relacionales. Dificulta el cuidado, dificulta que nos cuidemos. Thank you.